Abrimos el libro de oraciones. En la página, os recuerdo que el libro de oraciones es para usar únicamente en la compa, no lo saquéis de la compa. Página 76, Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván
Hubo dicho esto, el venerable Satyaputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, que por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samaratsa Shadara Samarayape. Samara Sasha Dara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shintinkuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala en la página 98. Sangue.
Idam Guru Rana Mandala Kamniya Tayami. Chunam La Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Daki Chunye Kipe Sunam Ki Rola Penche Sangye Drupashu Chotam Tsoki Chunam La Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Daki Chunye Kipe Sunam Ki Drola penche sangye drupashu Chodan soki chonam la chanchu bardu tani kya suchi Taki jinso ki pesonam ki Drola penche sangye drupashu Bueno, pues tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas con la mejor de las motivaciones. Desear escuchar estas enseñanzas con la intención de poder ir creando las causas para alcanzar ese estado de un Buda, ese estado perfecto y completo, capaz de guiar a todos los seres sin excepción a ese mismo estado iluminado. Y bueno, nada más darnos cuenta de que el verano ya se acabó, nuestras vacaciones de verano ya se han terminado y pues más o menos viéndolos me imagino que habéis pasado buenas vacaciones, pero bueno, ya se terminaron. Ahora comenzamos una nueva temporada, ahora en otoño, y que pues se siente contento de verlos de nuevo. Así es como el tiempo se nos va. ¿Y de qué sirve darnos cuenta de que el tiempo se acaba? Porque si nos ponemos a contar desde este día en 70 años del día de hoy, pues probablemente no quedaría ninguno de los que estamos aquí. Pero si acaso hay dos personitas un poquito más jóvenes, acaso a lo mejor dentro de 70 años todavía estarán estas dos personitas, pero la mayoría de nosotros ya no estaremos aquí. ¿Y qué pasa? ¿Para qué darnos cuenta de que no estaremos? Pues como una vela que está encendida, cuando soplamos sobre la vela se apaga, se termina. Pero nosotros no somos así. El hecho de que termine esta vida no significa que hemos desaparecido. Terminará la vida con este cuerpo, pero nuestra mente continúa.
Porque nosotros vamos a continuar, y cuando tengamos que dejar este cuerpo, no importa cuántos familiares tengamos, no importa cuántas ganas tienen de ayudarnos, no importa cuánto dinero también podamos poseer, cuando dejemos este cuerpo, también dejamos atrás todo nuestro dinero, posesiones, amistades, amigos. Por ejemplo, si ahora tuviéramos algún problema, sabemos que podemos recurrir a nuestros familiares, a nuestras posesiones. Y si en el caso de que no tuviéramos ni familia, ni posesiones, ni dinero, y tuviéramos un problema, pues siempre hay alguien a quien podemos recurrir. O incluso una institución a la cual podamos recurrir, diciendo no tenemos posesiones, no tenemos nada. O también hay lugares donde dan alimento gratis, comida gratis, etcétera. Que incluso en situación muy extrema de no poseer nada, hay alguien o algo a lo cual podamos recurrir. Pero en el caso de la muerte, cuando nosotros dejamos todo, incluso nuestro propio cuerpo, no hay ni los familiares no nos pueden ayudar, ni los recursos materiales. Eso, todo eso se queda atrás. Lo único que nos va a ir acompañando y lo único que nos va a ayudar va a ser nuestras acciones virtuosas. Cuanto más acciones buenas hayamos hecho en esta vida, pues todo eso es lo que nos va a ayudar en ese proceso. Y entre más acciones negativas hayamos acumulado en esta vida, pues es todo el malestar, todo el daño que vamos a recibir. En realidad, no hay alguien fuera de nosotros al cual podamos recurrir, sino es nuestras propias acciones, únicamente estas dos. Y el Dharma, las enseñanzas, lo que nos están tratando de explicar es cómo ser buenas personas, cómo crear esas acciones buenas que al fin de cuentas son las que nos van a ayudar. Y bueno, las vacaciones ya se han terminado. Hay a quienes les ha ido muy muy bien las vacaciones y pues nada, alegrarse y regocijarse de lo bien. Incluso puede haber quienes durante ese periodo de vacaciones acumuló mucha virtud, acumuló muchas acciones buenas, se portó muy bien. Entonces, con más razón, es necesario regocijarnos de lo bien, del buen trabajo que hemos realizado durante las vacaciones. Hay quienes, pues, durante las vacaciones se la pasaron paseándose, distrayéndose, yéndose de un lado al otro y nada más. Bueno, la pasaron bien. No crearon, tal vez, causas para poderse llevar después de esta vida, pero por lo menos la han pasado bien. Esto es como un sueño, que hay sueños en los cuales tienes muy bonitos, pero ya te despiertas y ya se acabó. Entonces, si nosotros nos hemos portado mal, esas acciones negativas nos van a estar esperando. Después de esta vida están ahí esperando por nosotros. Pero también las acciones virtuosas, las acciones buenas que hemos hecho durante esta vida, también van a estar ahí esperando por nosotros. Sí. Mm-hmm.
Y bueno, pues todo esto que ha hablado Geshe-la era porque pues es nuestro regreso de vacaciones, y entonces hablando de las vacaciones pues ya se fue por otros temas. Pero bueno, lo que con lo que realmente quería comenzar la clase de hoy es recitando el Buda de la medicina. Hay una persona que ha fallecido y otra que está enferma y que la operaban el día de hoy. Entonces pues vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina. Hacemos 7 mantras juntos, y luego, es decir, en voz alta, y luego cada uno lo va recitando en voz baja y más rápido. Es el hecho de que nosotros recitemos el mantra es para ayudar a estas personas, y de verdad que recitar el mantra le ayuda tanto al que ha fallecido como al que está enfermo. Aparte de que les ayuda, también nosotros estamos acumulando méritos. Por hacer oraciones pensando en estas personas, pues nosotros también estamos haciendo una acción buena. Hace un momento Geshe-la nos habló de que, que tenemos que hacer acciones buenas, porque esas acciones buenas es lo que al final nos van a acompañar después de esta vida, y es lo que nos va a ayudar. Entonces, acciones buenas podemos hacerlas en cualquier momento, en cualquier circunstancia, como ahora mismo. El hecho de generar una buena motivación, el hecho de recitar estos mantras pensando en estas personas, pues ya eso es una acción buena, ya es una acción virtuosa. Por un lado, hay que saber la importancia de estas acciones, pero también no hay que quedarnos solo con conocerlas, sino hay que hacer algo, hay que ir acumulando acciones buenas. Ay, no sé, quizás el mantra del Buda de la medicina en la página 206. Sí. Vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina corto. Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samunkate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samunkate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha. Ahora cada uno lo recita más rápido. El nombre de la persona que falleció es Emilia Donetti, y el hermano de Ángela es quien está enfermo.
Tayataum Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samanda Tepso Dinyo Duda Vedla Vedva Dijunne Droa Chikyam Marupa Teisa La Copa Pues en general los martes lo que estamos viendo como el texto guía con el cual estamos llevando a cabo estas enseñanzas es el texto que se llama La carta a un amigo. Nagarjuna está compuesto por Nagarjuna, que le está dando unos consejos al rey. Le está diciendo al rey cómo debe de comportarse, cómo debe de practicar, cómo debe de vivir una vida de laico, cómo debe de escoger sus amistades, etc. Y es un texto en el cual está hablando específicamente a los laicos de cómo comportarse llevando a cabo una vida laica, y eso pues la verdad es que es muy bueno, está muy bien. Bueno, todos los textos son muy buenos y todos los textos nos están dando algo muy importante, pero este en particular, al ir dirigido a los laicos, tiene ese aspecto especial. Porque si nada más estuviera hablando de enseñanzas dirigidas únicamente a los monjes, pues muchos de nosotros tal vez nos aburriríamos. Hay que saber que cuando hablamos de el Dharma o enseñanzas, estas enseñanzas principalmente están dirigidas para el futuro. Y cuando hablamos de las enseñanzas, es igual que cuando estudiamos otros temas en la vida. El hecho de estudiar es para conocer algo, conocer una realidad. Al estudiar las enseñanzas, pues también es con la finalidad de conocer algo, de conocer una realidad. Y en el momento en que nosotros conocemos, estamos eliminando un desconocimiento. Es decir, cada vez que nosotros estudiamos algo, es porque nos lleva a conocer algo. Y por lo tanto, la ignorancia que teníamos con respecto a eso se ha eliminado. Para poner un ejemplo más claro, Kape Chotanga. Por ejemplo, en el alfabeto tibetano, la primera letra es la K. En el momento en que uno estudia el alfabeto o estudia la primera letra, la conoce, K. Entonces, su ignorancia en relación a esa letra se ha eliminado porque ya la conoce, la K. Dice Geshe-la poniéndose el mismo como ejemplo.
él con el castellano. La primera letra del alfabeto dice la A, ¿vale? La A. Pero dice que yo ni siquiera sé la primera letra del alfabeto. Así que ni siquiera tengo la. No he eliminado, por la falta de conocimiento, no he eliminado la ignorancia que me hace desconocer esa primera letra del alfabeto. Así que todo conocimiento nos lleva a eliminar una ignorancia. Ahora simplemente utilizo un ejemplo muy muy básico de cómo conocer una letra, el estudiarla, te lleva a conocerla y entonces tu desconocimiento acerca de esa letra se elimina. Ahora aplicándolo algo que nosotros buscamos, que es la felicidad. Cuando nosotros estudiamos las enseñanzas, es para conocer cómo crear nuestra felicidad, qué es la felicidad, de dónde proviene, cómo se crea. Y al estarlo conociendo, pues estamos eliminando nuestra ignorancia en relación a la felicidad, a crear nuestra felicidad. Lo mismo con los problemas. Podemos tener mucha ignorancia, mucho desconocimiento en relación cómo surgen los problemas, quién produce los problemas, cómo es que se crean los problemas. ¿Los problemas los crea uno mismo o no los está creando los demás? Pues todo ese desconocimiento se clarifica cuando nosotros estudiamos y estudiamos las enseñanzas. Eso nos ayuda a entender de dónde provienen los problemas, de dónde proviene nuestra felicidad. Y entonces, gracias a ese conocimiento, podemos llegar a empezar a actuar de una forma correcta. A partir de ese conocimiento, nosotros comenzamos a formarnos como buenas personas, llegamos a ser buenas personas. Y ese, la bondad, ser buenas personas, es el objetivo de las enseñanzas. Sí. El poder conocer cuál es el origen de nuestros problemas, cuál es su causa, por qué experimentamos problemas. En realidad, todos experimentamos problemas, dificultades. A lo mejor de diferente tamaño, unos más graves, otros menos graves, más ligeros, pero todos experimentamos problemas y muchos tipos de problemas, muchos problemas. A veces problemas como ambientales, problemas con el clima, a veces problemas del país en donde vivimos y también, por supuesto, no solo los problemas que compartimos con los demás, sino problemas individuales de cada uno de nosotros. El poder conocer de dónde provienen estos problemas, quién los está creando, cómo se crean estos problemas, hasta ahora nosotros no lo estamos conociendo en su totalidad. Pero cuando empezamos a estudiar e investigar, nos damos cuenta que el creador de nuestros problemas es nuestra mente descontrolada, es decir, una mente negativa, una mente que actúa sin nuestro control de forma negativa. Y entonces, si queremos quitarnos estos problemas, pues tenemos que transformar nuestra mente, hacer que nuestra mente deje de ser
negativa y volverla una mente positiva, virtuosa. Porque a lo mejor si vemos el problema desde una perspectiva muy, muy burda, sin pensarlo mucho, un problema como por ejemplo que nos despiden del trabajo, pues, o por ejemplo que los problemas de un país y decimos pues la responsabilidad es quien dirige al país y que por eso se han creado los problemas, en realidad el que, porque si alguien nos despide del trabajo, pensamos que esa persona que nos despidió es el causante de nuestros problemas. O el que el país esté mal, el que estemos en una situación muy mala, es porque el jefe de Estado es el responsable de este problema que estamos viviendo. Pero en realidad, son simplemente el que nos despidió, el jefe de Estado, simplemente es el, la condición que hizo madurar el problema, que en realidad la raíz, el origen de nuestro problema, tanto individual como colectivo, lo hemos creado nosotros mismos. Lo hemos creado por esta actitud negativa, estas mentes negativas. Esa es la raíz de nuestros problemas. Que luego ciertas circunstancias son simplemente condiciones que hacen madurar lo que nosotros hemos creado. Y lo que nosotros, esa, el origen de ese problema, esa causa que nosotros hemos creado, la hemos creado en el pasado, probablemente en vidas anteriores, y ahora la estamos experimentando. Y esto desde la perspectiva, esta explicación es desde el punto de vista del Dharma, de las enseñanzas, y de hecho nos ayuda, porque si dejamos de culpar a otros, dejamos de dar la responsabilidad a otros de nuestros problemas, entonces dejamos de tener enfado, ira, celos, envidia hacia esas personas que creemos son los causantes de nuestros problemas. Y si lo enfocamos a que es nuestra mente negativa la creadora de nuestros problemas, nos ayuda de hecho a que podamos transformar esa mente y eliminar esa mente negativa. Y las enseñanzas, el poderlas estudiar, como hace un momento se comentó, el estudio nos lleva al conocimiento y conocer que de dónde realmente provienen nuestros problemas, porque no solo está el problema que podemos vivir, sino que además le damos, aumentamos ese problema a través de nuestras preocupaciones, porque está el problema, pero además nosotros nos angustiamos, nos preocupamos, empezamos a crearnos muchas ideas, y lo único que hacemos es
hacer de ese problema algo mucho más gordo y más pesado. Y en el momento en que nosotros dejamos, a través del estudio, del conocimiento, pues dejamos de tener tanta preocupación hacia ese problema. Y eso es un modo en el cual el estudio de las enseñanzas en esta misma vida ya nos está ayudando a que se van a seguir viviendo problemas, pero ya no está esa carga emocional, esa angustia, esa preocupación que todavía engrandece esos problemas. Y ese es, aunque no es el objetivo principal de las enseñanzas, porque el objetivo principal de las enseñanzas es hacia las vidas futuras, el tener una buena vida en muy buenas condiciones en el futuro, es verdad que gracias al estudio nos ayuda a comprender nuestros problemas y a saberlos enfocar mucho mejor. Porque a lo mejor, y Geshe-la poniéndose el mismo como ejemplo, dice, yo mismo a veces cuando tenemos un problema, es muy fácil dar la responsabilidad de nuestros problemas a los demás. Este es el creador de mis problemas. Si estoy mal es por esta persona. Este me hizo esto y esto y esto y por eso estoy mal. Él es el creador de mis problemas. Pero si nosotros... Y esa mentalidad no nos va a ayudar, no nos va a beneficiar. Y si por el contrario, nosotros... Si de verdad, dice Geshe-la, si de verdad una persona fuera la responsable de nuestros problemas, entonces pongamos a un nivel más grande. Si de verdad los problemas que vive un país, una sola persona fuera el responsable de esos problemas, de que la estemos pasando mal, entonces, ¿por qué no todos experimentan el problema de la misma manera? Hay algunos que la pasan muy, muy mal, otros que la pasan más o menos, y otros que, bueno, es un problema, pero no les está afectando mucho. ¿Por qué a algunos ese problema, esa situación, a algunos les afecta más que a otros? Y es, si de verdad una persona fuera el creador de nuestros problemas, alguien ajeno a nosotros fuera el creador de nuestros problemas, entonces sería igual el problema, sería igualito para todos. Pero sabemos que no es así. Entonces, eso es una manera, un razonamiento que nos ayuda a entender que el problema, su causa, no viene de fuera. Y hay que estudiar para poderlo realmente incorporar en nuestra vida. Hay que estudiarlo, porque ahora que Geshe-la nos está explicando cómo las enseñanzas nos pueden ayudar en nuestros problemas a no pasarlo tan mal durante nuestros problemas, a poder transformar esas situaciones problemáticas. Pero solamente escucharlo ahora, durante estos minutos, este tiempo, escucharlo y sí, estudiar el Dharma nos va a ayudar y no haces nada más,
entonces realmente no te va a ayudar. Es decir, para que realmente pueda ayudarte en tu vida, pueda ayudarte a ver los problemas con otra perspectiva, a sobrellevarlos mejor y a vivir mejor, es porque lo has estudiado. Es decir, todo lo que nos están diciendo, el hecho de que nosotros le estemos dando vueltas, lo estemos pensando, analizando, lo estemos estudiando por nuestra cuenta, eso ya va metiéndose dentro de nosotros, y entonces sí, es cuando comienza a crearse esa felicidad. Y eso, que el estudio de las enseñanzas no es con la finalidad, el Buda no las dio con la finalidad de que seamos felices en esta vida, sino al contrario, para que podamos crear nuestra felicidad en las vidas futuras. Sin embargo, no se puede negar que gracias al estudio de las enseñanzas también nos estamos beneficiando en esta vida. También podemos ser felices en esta vida. Creamos nuestra felicidad. Pero esa felicidad no se va a construir por escucharlo 2, 3, 4 veces, sino por un estudio serio, profundo, por nuestra parte, el irle dando vueltas, analizándolo. Y entonces sí, cuando tengamos un problema o en nuestra vida diaria, gracias a ese estudio profundo, a ese análisis, pues vamos a ir encontrando una mejor perspectiva de la vida y ir creando nuestra propia felicidad. Por otro lado, cuando tenemos problemas, darnos cuenta de que preocuparnos no nos ayuda en nada. Si de verdad la preocupación nos ayudara, pues entonces, si preocuparnos soluciona el problema, pues ya estaremos diciéndole a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos nuestros conocidos, preocúpense, preocúpense mucho, porque entre más nos preocupamos, mi problema se elimina. Pero por experiencia sabemos que entre más nos preocupamos, no nos va a servir de nada, no elimina nuestro problema. Al contrario, entre más nos preocupamos, empeoramos el problema. Y entre más nos preocupamos, pues también nos va a afectar a nuestra salud. Nos podemos enfermar. Así que darse cuenta de que si tenemos un problema, más que preocuparte, piensa. ¿Tiene solución? Sí la tiene. Pues perfecto, voy a trabajar para solucionarlo. ¿Que no tiene solución? Pues bueno, no tiene solución y lo estoy viviendo, pues porque yo en mis vidas anteriores hice acciones malas, me porté mal, pues ahora simplemente estoy experimentando el resultado de mis propias acciones. Y ya está. No permitas que la preocupación invada tu mente. Y bueno, para estudiar el budismo, para estudiar estas enseñanzas, no hace falta ser budista. No hace falta tomar refugio en las tres joyas, decir yo creo en el Buda, Dharma, Sangha. No hace falta. Bueno, mientras creas en las enseñanzas ya es suficiente. Entonces, de nuevo, no hace falta ser budista para estudiar el budismo. Y que el estudio del budismo realmente nos ayuda a ir construyendo nuestra felicidad, porque nos está mostrando cómo a través de esa ley de causa y efecto nos está enseñando cómo es la realidad y por qué experimentamos esto y no lo otro, pues dependiendo de esa ley de causa y efecto. Así que estudiarlo no es para que se vuelvan budistas, y estudiarlo sí que puede ayudarte a ser feliz en esta vida, a construir tu propia felicidad, y no solo para ti mismo, sino también para la gente con la cual te rodeas. Y lo que está diciendo el lama no es para que, no quiere decir el budismo es el mejor, el budismo es perfecto, sino para saber si es bueno o no, cada uno piénselo, analícelo. Lo que nos están explicando
piénsalo si realmente es algo que te va a beneficiar en tu vida o no. Y bueno, pues en general así es. Vale. Yendo a nuestro texto de la carta de un amigo hacia un amigo, está en diferentes versos. Ahora estamos en el verso número 19. Vale. El verso 19 dice: las personas son de cuatro tipos. Las que parten de la luz y alcanzan un final de luz, las que van de la oscuridad hasta un final oscuro, las que van de la luz a la oscuridad y las que van de la oscuridad a la luz. Sé como el primer tipo de persona. Y bueno, aquí nos dice alcanzar, que es como ir. Entonces hay cuatro formas en las que nosotros partimos de algo para alcanzar algo. Y de hecho estos cuatro no son únicos de explicación del Dharma, de las enseñanzas budistas. Yo creo que esto pertenece a una forma normal de nuestra sociedad, que lo podemos dividir así. Porque de hecho, en cierto modo, todas las religiones nos hablan de algo después de esta vida. Y este verso es en relación a lo que viene después de esta vida. El primer tipo de persona es aquella que dice: las que parten de la luz y alcanzan un final de luz. Quiere decir, unas personas que ahora tienen un buen renacimiento, un renacimiento humano, o a lo mejor también un renacimiento en otros reinos superiores como dioses, etc. Entonces, que este renacimiento bueno crean las causas para que el próximo renacimiento, a donde van después de esta vida, también sea un buen renacimiento. Por eso dice, los que parten de la luz, es decir, de un buen renacimiento, y que van después de esta vida a otro buen renacimiento. Y para que pueda ir a un buen renacimiento después de esta vida, es porque en esta vida pues lleva a cabo acciones buenas. Sus acciones de palabra, físicas, su mente son acciones bondadosas, y por eso trae como consecuencia que en la vida futura puedan tener un buen renacimiento. Un buen renacimiento también quiere decir que tenga un renacimiento donde, ya sea como humano, como Dios, donde todas las circunstancias externas son favorables, donde tenga riqueza, donde tenga poder, fuerza, etc. Mm-hmm.
Aquí cuando nos dice alcanza de la luz, que parte de la luz y alcanza un final de luz, ese alcanzar quiere decir el resultado que buscamos. En otras palabras, ahora, por ejemplo, si se tiene un renacimiento humano, un precioso renacimiento humano, y si con este buen renacimiento nosotros llevamos a cabo las acciones como generosidad, paciencia, y evitamos las 10 acciones no virtuosas y llevamos una ética completamente pura, pues entonces lo que va a traer como consecuencia es que después de esta vida vayas a obtener de nuevo un buen renacimiento con condiciones muy muy favorables. Aquí te está diciendo que ahora utiliza, cuando dice de la luz a la luz, quiere decir ahora con un buen renacimiento no vayas a los infiernos, sino que aproveches este buen renacimiento para obtener de nuevo otro buen renacimiento, y así otro buen renacimiento para llevarte a la liberación, poco a poco ir creando las causas para llevarte a la liberación. Entonces lo podemos entender desde dos puntos de vista: por un lado, de un buen renacimiento a otro buen renacimiento, y por otro lado, el ese renacer constantemente en buenos renacimientos te lleva a ir poco a poco también ayudándote a alcanzar la liberación. Puede que ahora mismo pues tengamos un montón de condiciones muy muy favorables, tenemos muy buenas amistades, tenemos una buena familia, tenemos riqueza también. Todas esas buenas condiciones que ahora tienes, pregúntate de dónde provienen, cuál es su causa, su origen. A lo mejor puedes decir, bueno, es que yo he trabajado mucho y por eso ahora tengo todas las cosas que necesito. Pero no es verdad, porque no únicamente tu trabajo y tu esfuerzo de esta vida es lo que te ha llevado a obtener todas esas condiciones favorables, porque hay muchos otros que también se esfuerzan muchísimo, que trabajan muchísimo y no logran conseguirlo. Así que no es únicamente lo que has hecho en esta vida, sino lo que has hecho también en tu vida anterior, en todo el trabajo y esfuerzo por ir creando acciones buenas, trajo como consecuencia que en esta vida puedas tener unas buenas condiciones de vida, puedas tener riqueza, buenos amigos y familia. Y eso no es algo único del budismo, o que únicamente el budismo lo dice, simplemente lo vemos con nuestros propios ojos, como el trabajo no es el esfuerzo, no solamente es lo que te va a llevar a tener riqueza, no, hay quienes se esfuerzan mucho y no lo consiguen. Y si por el contrario, si se tienen muchos problemas, pues no preocuparse por esos problemas, no angustiarse por ellos. Darse cuenta de que, bueno, si tengo todos estos problemas es porque en mi vida anterior no me porté muy bien y por eso pues ahora estoy viviendo estas situaciones. Por otro lado, tengo un precioso renacimiento humano. Quiere decir que si tenemos un renacimiento humano es porque en las vidas anteriores practicamos una ética pura. De no ser así, no tendríamos este renacimiento humano. No solamente esa ética, sino que además hicimos oraciones
oraciones puras para poder tener un buen renacimiento humano. Y si se nace con riqueza o si se tiene mucha riqueza es porque en la vida anterior se practicó generosidad. Y si ahora tienes belleza, eres guapo, guapa, atractivo, es porque en el pasado, en la vida anterior, pues practicaste paciencia, practicaste el amor, la compasión, y esas acciones traen como consecuencia una belleza física. Y esto, que estas consecuencias de estas acciones, como la belleza o la riqueza, son consecuencias secundarias de estas acciones, porque de hecho las acciones virtuosas pues te pueden llevar todavía a algo mucho más alto, como la iluminación, pero también trae como unas consecuencias secundarias belleza o riqueza. Y si se tienen muchos amigos, muchos amistades, y uno es muy popular, es porque en las vidas anteriores pues practicó mucho la atención, el respeto hacia los demás. Porque si lo que se practica es ver defectos y defectos y defectos en los otros, y solamente vemos defectos, la consecuencia de eso es que solo vamos a crearnos, nos creamos enemigos. Y esto simplemente son ejemplos muy generales de cómo funciona esa ley de causa y efecto. Y si en esta vida pues tenemos problemas, si nos va mal, es porque en la vida anterior pues nos portamos mal. Si ahora padecemos de pobreza, es porque no fuimos generosos. Y así pues con todos los demás. Si no tenemos belleza, es porque no practicamos ni paciencia, ni amor, etc. Así que si ahora que estás que no tienes dinero, que estás pobre y la estás pasando mal, dices, pues ¿qué tengo que hacer? Pues practicar generosidad, para que así en la vida futura no tenga que volver a padecer por estas situaciones desagradables. Por eso el verso dice ir de la luz hacia la luz, o ir de la luz a alcanzar la luz. Quiere decir, de un buen renacimiento, ir creando las causas para alcanzar otro buen renacimiento. También quiere decir que mientras estemos dentro del samsara, el ir creando las causas para no ir a los infiernos, evitar los infiernos. Por eso, ahora que tenemos un buen renacimiento, ir creando las causas para que en el futuro podamos obtener de nuevo un buen renacimiento y así cerrarle las puertas a los infiernos. Y bueno, cuando dice los que
Chiva Bueno, cuando dicen los que van de la luz, perdón, los que van de la oscuridad a la luz, se refiere a aquellos que tienen un mal renacimiento, un renacimiento inferior como en el reino de los infiernos, y aún así pueden lograr alcanzar un buen renacimiento. Por eso van de la oscuridad a la luz. Es decir, que cuando los seres que están en los infiernos purifican ese karma negativo que los llevó, perdón, esas acciones negativas que los llevó a renacer ahí, entonces pueden experimentar, pueden tener un buen renacimiento, porque entonces maduran las buenas acciones que hayan creado. Pero el objetivo es de un buen renacimiento, como es nuestro caso, de un buen renacimiento, asegurarnos ir a otro buen renacimiento. Aquí cuando nos dicen los que van de la luz a la luz, de la luz a la oscuridad, de la oscuridad a la luz o de la oscuridad a la oscuridad, en realidad nos están hablando del samsara, de cómo estamos dando vueltas dentro del samsara, esta es existencia cíclica, que a veces estamos de la luz, pasamos abajo, es decir, de los reinos superiores bajamos a los inferiores, de los inferiores pues a veces nos quedamos otra vez en los inferiores o volvemos a subir y bajar y subir. Eso es el samsara, es lo que se llama la existencia cíclica, porque así estamos dando vueltas dentro del samsara. Pero aquí lo que nos quiere recordar en este verso es que ahora tenemos un buen renacimiento, ahora podemos, estamos en ese estado de luz, así que aproveche esta condición para que lo que venga, la vida futura, vuelva a ser un buen renacimiento, y eso no depende de nadie más que de ti. No es que alguien ajeno a ti te lleve hacia la luz o hacia la oscuridad, es decir, a un buen renacimiento o a un mal renacimiento. Únicamente depende de tus propias acciones. Ir de la luz a la luz es el primer paso que tenemos que dar, porque el objetivo no es simplemente asegurarnos de tener un buen renacimiento en la vida futura, pero es el primer paso que tenemos que dar. En realidad lo que buscamos es salir de este samsara, salir de esta existencia cíclica. Pero el podernos ir practicando para que de este buen renacimiento poder tener otro buen renacimiento, así estamos creando las causas para ir poco a poco avanzando y así poder alcanzar la liberación. Si buscamos la liberación del samsara, pero el primer paso a dar, lo primero que tenemos en lo cual debemos dirigir nuestras acciones, es asegurarnos de que la vida que viene sea un buen renacimiento, tengamos un buen renacimiento, y poco a poco ir logrando avanzar dentro del camino y lograr alcanzar la liberación del samsara. Hablando de la liberación, eso es algo único dentro de la filosofía budista, porque el lograr alcanzar la liberación del samsara se explica a través de la presentación de las cuatro nobles verdades. Uh-huh.
En el siguiente verso está hablando de le está dando un consejo al rey, pero también se aplica a los laicos, a los demás laicos, diciéndole cómo deben de escoger su pareja. En especial, como es una carta dirigida al rey, es cómo qué tipo de mujer debe de escoger el rey para que se convierta en su reina, en su pareja, en su mujer. Y habla aquí de que tiene que ser una persona con madurez. Pero utiliza las palabras de reina o de pareja, pero en realidad en el fondo lo que nos está diciendo es el tipo de practicante que tenemos que ser. Principalmente lo que nos está diciendo con esta analogía de escoger la reina es para indicarnos cómo tenemos que estudiar, cómo tenemos que aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. ¿Cómo ser practicantes? Y para eso utiliza como analogía la fruta. Y utiliza la analogía de la fruta utilizando un fruto que no esté maduro, que por dentro no está maduro y que por fuera no lo está. Otro fruto sería aquel que por fuera parece ya maduro, pero por dentro no está maduro. Otro fruto es aquel que es maduro, está maduro tanto por fuera como por dentro. Y el cuarto sería aquel que por dentro está maduro, aunque por fuera no lo parece. Y entonces, ¿qué le dice al rey? Pues le dice: mire, rey, usted tiene que escoger una pareja. Bueno, para empezar, no tiene que escoger una pareja que no sea madura, ni por fuera ni por dentro. Esa ni la escoja. Ni tampoco aquella que por fuera parece muy madura, pero que por dentro no lo es. En relación a la madurez, se refiere a alguien que se enfada mucho, etc. Eso es alguien no maduro. Entonces, no escojas a alguien que no esté maduro por fuera ni por dentro. Ni tampoco aquella que parece que está madura por fuera, pero que por dentro no lo está. Cuando vayas a escoger esposa, al rey le dice, pues escoge una que sea madura, que esté madura, tanto por fuera como por dentro. Es decir, en su comportamiento, maduro tanto por fuera como por dentro. Y si no la encuentras, por lo menos que por dentro esté madura, aunque por fuera no lo parezca. Chimila Namamigi, Chimila Namamigi,
Y bueno, yo creo que entienden ustedes cuando se dice maduro por fuera, por dentro, o ambos, o por dentro y por fuera maduro. Esa madurez yo creo que la entienden. Es decir, si una persona, en su mente es una mente buena, bondadosa, quiere decir tener esa madurez por dentro. Y cuando también no solo su pensamiento es bondadoso, sino también el modo en que se comporta es bueno al servicio de los demás, etcétera, pues eso es el ejemplo de una persona que es madura tanto por fuera, porque en su comportamiento se nota, pero también lo es por dentro. Tiene un pensamiento virtuoso, bueno, bondadoso, y sus acciones también reflejan esa bondad que lleva por dentro. Ese sería el número uno. El número dos sería que aquella persona que por dentro es muy, muy buena, tiene un corazón muy, muy bueno, aunque por fuera pues no lo parezca. Por fuera a lo mejor parece una persona más seria, más que se enfada, etcétera, pero por dentro de verdad que es puro corazón. Es una muy buena persona. Esa sería madura por dentro, pero inmadura por fuera. Ese sería el segundo lugar. Que está bien, por lo menos es madura por dentro, por lo menos tiene una mente bondadosa. Eso está bien porque estos dos tipos de frutos, los que están maduro por dentro o que están maduro por dentro y también por fuera, es algo que ayuda a la práctica de las enseñanzas, ayuda a avanzar dentro de las enseñanzas. Lo que sí no va a ayudar es aquellas personas que son inmaduras tanto por fuera como por dentro, o las que por fuera parecen muy maduras pero por dentro no lo son. Una persona inmadura tanto por fuera como por dentro es aquella que tiene un pensamiento negativo, tiene una maldad dentro de sí, y además también por fuera se nota sus acciones con esa malicia, con esa negatividad. Y aquella que es madura por fuera pero inmadura por dentro sería una persona, para poner un ejemplo, alguien que se sabe las enseñanzas de memoria, que te puede hablar del Dharma y te puede explicar una cosa, dos cosas, te sabe decir un montón de cosas, dice cosas muy bonitas, pero por dentro está pensando cómo engañarte, cómo hacerte daño. Está, a lo mejor dentro está generando orgullo, envidia, y todos esos pensamientos negativos indican inmadurez. Entonces es inmaduro por dentro, aunque por fuera parece que lo es. Por fuera parece alguien que se sepa todas las enseñanzas, que se sabe todo el camino, pero su pensamiento es negativo, y eso es lo que debemos de evitar, esa inmadurez interna. Y esta analogía también nos está hablando de los engaños, de las emociones aflictivas. Estas emociones aflictivas, ¿cómo nos hacen daño a nosotros y también hacen daño a los demás?
estas emociones aflictivas, por lo menos en su aspecto más burdo, su aspecto más obvio, hay que conocerlas, identificarlas dentro de nosotros, reconocerlas cuando están apareciendo dentro de nosotros. A lo mejor, pues todavía no podemos eliminar por completo estos engaños, no nos podemos quitar por completo las emociones aflictivas, pero por lo menos somos capaces de identificarlas y de identificarlas como algo que nos va a hacer daño, precisamente porque hasta el momento no hemos trabajado para disminuir estas emociones aflictivas, es por lo cual experimentamos situaciones no deseadas. Si ahora con estas emociones aflictivas no trabajas y dejas que continúen tomando fuerza, pues ¿qué va a pasar? Que en tu vida futura te vas a encontrar con muchas situaciones desagradables. Si en este momento las empiezas a identificar, a conocer y tratar de disminuirlas, trabajar con ellas para que no tengan tanta fuerza dentro de tu propia mente, entonces ya es estar trabajando con tu propia mente. Y volviendo al ejemplo del fruto, ese trabajo interno es de lo que estamos hablando, de esa madurez interna. De nuevo, a lo mejor no vamos a eliminar por completo el engaño, pero por algún lado tenemos que comenzar. Entonces, poco a poco ir trabajando para que tenga menos fuerza, pues nos ayudará a que poco a poco pierda fuerza y realmente seamos capaces de eliminarlo. Hay que darnos cuenta de que todo malestar, toda infelicidad que experimentamos es únicamente consecuencia de estas emociones aflictivas. Y estas emociones aflictivas surgen en cada uno de nuestra mente. Entonces es cada uno de nosotros el que está creando las causas para experimentar estas situaciones desagradables. Y esto está en el verso número 20 que dice: se debe entender que la gente es como el fruto del mango. Hay inmaduros que parecen maduros, hay maduros que parecen inmaduros, inmaduros que se muestran inmaduros y maduros que se muestran maduros. Es lo que Gesell ha estado hablando hasta ahora. Pasamos al siguiente verso, el 21, que dice: no mires, y esto es para, de nuevo, para los laicos, algo muy práctico que se tiene que llevar a cabo, que dice: no mires a la mujer de otro, pero si tienes que hacerlo, piensa en ella como una madre, una hija o como una hermana, según la edad que tenga. Si surge la lujuria, contempla la condición impura de su cuerpo. Y Geshe la explicaba, por ejemplo, cuando dice no mires a la mujer de otro, no quiere decir que no veamos a las mujeres o a los hombres también, quiere decir no desees la pareja de otra persona. Y si por algo pones tus ojos en esa persona que ya tiene pareja, o que tú ya tienes pareja y pones tus ojos en esa otra persona, trata de quitarle fuerza a ese deseo por la otra persona, pues pensando,
según la edad que tengas, si a lo mejor es alguien, poniéndolo con una mujer, si a lo mejor es una mujer pues mayor que tú, piensa que es como tu mamá. O si es menor que tú, es mucho más joven que tú, piensa en ella como tu hija. Y si es de la misma edad que tú, pues piensa en ella como si fuera tu hermana. Y si por algo todo eso no te está sirviendo para dejar el deseo, la lujuria por esa persona, entonces piensa en los aspectos impuros que lleva, que tiene su cuerpo. Piensa en los aspectos negativos, impuros de su cuerpo. Y así ir cortando con ese deseo hacia esa persona. Y ese va a ser una bromita. Y dice Geshe-la, yo creo que no sé por qué Nagarjuna dice Geshe-la, yo creo que Nagarjuna pensaba que las mujeres no tienen deseo por otros hombres, porque el ejemplo que da solo es hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hombres son los únicos que tienen deseo por la mujer? ¿Van detrás de las mujeres? ¿Por acaso las mujeres no tienen también ese deseo? Pero no es verdad, en realidad es para ambos sexos. Lo que pasa es que una vez entendemos cómo va de un hombre a una mujer, pues también lo podemos aplicar de una mujer hacia un hombre. Es decir, si tú tienes pareja o la otra persona tiene pareja, no debes de poner tus ojos en alguien o que ya tenga pareja o que tú mismo ya tengas pareja. No poner los ojos en otra persona. Y si por algo, pues si te van los ojos hacia esa persona, piensa, como ya dijo, o que es tu hermano, o que es tu como un hijo, o como un padre. Y si eso no funciona, pues ve los aspectos impuros de ese cuerpo. Sí. En realidad es muy importante el poder tener más control sobre nuestros sentidos. De hecho, en el Bodhisattva Charyavatara hay una gran exposición de lo necesario que es controlar nuestros sentidos. Y es muy importante controlar nuestros sentidos. Es decir, si tenemos que ver algo, por supuesto hay que verlo. Si tenemos que escuchar algo, hay que escucharlo. Pero el hecho de querer escucharlo todo y levantar las orejas para escuchar qué están diciendo todos los demás, ahí estamos corriendo un peligro. Porque por quererlo escuchar todo, puede que escuchemos cosas bonitas, alabanzas o cosas bonitas. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a sentir apego. Y también por quererlo escuchar todo, va a haber un momento en que vamos a escuchar cosas desagradables. Que mi enemigo está diciendo estas cosas de mí, que fulanito está diciendo estas otras cosas de mí. ¿Y qué va a suceder? Que va a nacer dentro de nosotros el enfado. Y eso es por quererlo escuchar, por querer escuchar todo. Generamos apego o enfado.
todo. Mientras que si escuchamos solo lo que tenemos que escuchar, ya es suficiente. Lo mismo sucede con ver. Tenemos, por supuesto, tenemos que ver por dónde andamos, tenemos que abrir los ojos para ver nuestro camino. Si tenemos que comprar algo, por supuesto, hay que verlo bien, lo que vamos a comprar. Pero luego sucede que vemos más de lo que debemos y estamos con los ojos muy abiertos viéndolo todo. Y si vemos a alguien que nos cae mal, que no nos gusta, de nuevo, enfado empieza a surgir. Y si de pronto vemos a alguien así guapo, guapa, pues ya otra vez el apego que empieza a surgir. Así que cuando estemos andando por la calle, no quererlo ver todo, porque corremos el riesgo de generar enfado, apego con mucha facilidad. Lo mismo, tener cuidado con nuestra boca, con lo que hablamos, que luego por estar hablando de más nos metemos en problemas. La nariz, pues también, a veces cuando olemos algo rico, pues ya generamos apego. Empezamos a oler algo feo, generamos enfado, aversión. La comida, bueno, eso ya es más sencillo porque de cierto modo comemos lo que nos toca comer. Pero a veces por la nariz nos entra el deseo por seguir comiendo una cosa u otra. Entonces hay que tener un mayor control de nuestros sentidos. Oh, porque esto es un modo en el cual nosotros estamos aprendiendo a hacer acciones virtuosas. Sí. Algunos pueden llegar a pensar, bueno, el lama nos está diciendo que no nos movamos, que no hagamos nada. Y no es así. Si realmente cultivas esta actitud, si realmente pones en tu vida este consejo, vas a notar que al fin de cuentas es para ayudarte, para no dejarte distraer tanto. Y si lo cultivas, si cultivas esta actitud, es para también cultivar más virtud y no caer en errores. ¿Quieren preguntar algo? ¿Dudas? Dice Geshe-la, yo creo que todas las dudas se han eliminado, o tal vez es que acabamos de llegar de vacaciones y todavía no hemos todavía no tenemos preguntas. Vale, hacemos la oración de dedicación que está en la página 236. Sinyi sabwe keba de tenta troa kunan nampeta Keba jesu lo san rapayi Tempe nyimpo rintu sashisho 235 Ma ke pana ke yushi Ke pa nyampa me paya Kone kontu perwansho Verso 3 Pawochita kepata kuntu sampo te yante shinte teta kunki jesu talochi gewa didan tamche raptumo tusun shepe gewa tamche ki tuakwa sutu nampate daki kewe tsawa tikunkia Sampo choche raptu muarki.